Hello, hello. Hello, hello. Welcome back to your English class. How are you today? I'm fine. I'm glad to hear you and see you. Hello, how is everything? Buenas noches. Hello, hello. Buenas noches. Hello. Hello. Good evening. Good evening. How are you today? Hello. Hello. Nice to see you. Fine, and you? I'm pretty good. Thank you for asking. You're welcome. Thank you, thank you. I'm so happy to be here. Okay. Hello, teacher. Hello, how are you today? I am fine. And you? I'm pretty good. Thank you for asking. ¿Cómo estuvo el día? Ay, algo pesado. Cuánto sí. Lo siento escuchar eso. Algo pesado, pero aquí estamos. Le voy a hacer una. Ok, ok, esa es la actitud. Le voy a hacer una pregunta muy bonita. Dígame. Pero cuénteme, ¿cómo está? Hi, good evening. Hello, welcome back. Cuénteme, ¿cómo estuvo el almuerzo? Thank you. Elena. El almuerzo estuvo bien. Riquísimo. Estuvo bien. Riquísimo. Sí. Riquísimo. Ay, teacher. Poniéndonos a dieta siempre. Oh. Ok. Quiere decir que solo se comió una manzana. No. No. La dieta que me han puesto en el gimnasio. Uy, no. Eso sí, páselo ahí en el grupo, ¿ve? Y vaya, pasen a la rutina también, ¿verdad, María? Los mire, ya se emocionó. Miren, María. Yo con un yogur estoy. Después de comer pupusas. Imagínese, yo comiéndome 6 pupusas hoy en la noche. No, hombre. Y mire, y una gaseosa de litro. Hi, teacher. No. Mira, me ponen todo el día a hacer sentadillas. Hi, class. Hello, everybody. Hello. How are you today? I'm pretty good. I am excellent. Y estamos escuchando las dietas y estamos escuchando las rutinas de gimnasio también. Beautiful. Okay. So, veamos. Karen Lizette, why you are so smile? ¿Por qué está tan sonriente? Cuéntenos. Oh, porque... Porque sí, porque quiero aprender mucho, pero fíjese que me está costando un poquito, pero le estoy echando ganas. Eso, ¿me mandó el audio? Fíjese que audio no le mandé, solamente así escrito, le mandé las tareas. Sí, las vi, muchas tareas ahora. Pasé bien entretenida escuchando audios, viendo, sí, ya me imagino. Leyendo, de todo. Le voy a pedir un favor para la próxima clase. Para las próximas tareas, quiero que me diga, soy fulanita de tal o fulanito de tal, del grupo de 9 a 10. Ok, yo le puse solo mi nombre. Sí. Ok. Ajá, por favor, porque como tengo dos grupos, entonces, ¿y ese quién es? ¿Y este de qué grupo es? Entonces, por favor, eso sí, se lo voy a pedir de favor, pero me gustó estarlo viendo. Las tareas. El personal sería. Sí, anoten. Les voy a dar el personal. Ah, pero en la plataforma sí está bien que no pongamos eso, o también. Si ustedes gustan poner algún audio o algo ahí donde están espacios para añadir, ¿qué dice? Conversación. Conversaciones o algo, lo pueden poner también para que ahí se vaya quedando y usted vaya viendo su mejora, ¿verdad? Porque va a decir, póngale fecha. Diga, my name is Karen López. Today is 25, February 25, 2021. ¿Ok? Puede decir eso y empieza con su conversación, con lo que ustedes hayan hecho.
tanto oraciones, práctica de lo que estemos haciendo, para que usted en un futuro escuche sus audios. Híjole, y así hablaba yo el inglés, va a decir. ¡Qué mascado! Ok, entonces haga eso y a ver qué se va a sorprender. Ok, no tenga pena. Usted suéltese con el idioma. Ok. Que íbamos a anotar el número personal. Ah, sí, con gusto se lo doy. En inglés, ok, take notes. Okay. Si se me queda, me dice, teacher, I don't understand, ok. Ok. 7. 7. 5. 5. 5. 5. 8. 8. 9. 6. 4. 2. 9. 9. 6. 6. 4. 2. 4. Yo escribiendo estaba for. Está bueno, vamos a tener práctica de eso ahora. Así que. The last number. 2. 2. Okay, I say to you, 75, 58, 96, 42. Repeat it again. 75, 58, 96. Mm-hmm. 42. Good job. Yes. Okay. And that is the topic for today, okay? That is. A este le van a mandar las tareas. Ah, ahí Flores, quiero que me manden. Ah, okay. Poemas. Nah, mentira. Sí, a ese me van a mandar las tareas, okay? Yo la mandé, yo ahora lo copié, pero del grupo donde sale ahí su número, no es el mismo. ¿Cómo no? Sube la plataforma, Lee. Está bien, también en la plataforma. Ocupe la plataforma, ocupe mi número de teléfono. Menos el chat general porque lo podemos saturar y podemos perder alguna información importante que nos están compartiendo, ¿verdad? Por eso es que tratan de dejar casi limpio ese chat, ¿ok? Teacher. Mande. Vaya, es que eso estaba viendo yo que es bien bueno lo que es la práctica porque no tenemos con quién practicar ni nada. Entonces, yo estaba mencionándoles ahí en el grupo ahorita, pero le iba a preguntar a usted si hacemos un grupo aparte de los que quieren participar para que no se sature eso. Sí, podemos practicarlo. Con los que quieran practicar, hacerlo aparte, ¿va? Voy a preguntar si podemos hacer eso primero. Ajá, o sea, porque ahí... No sé si se puede ahí mismo. ¿Okay? Bueno, déjeme preguntar mañana okay. En la mañana y yo les comento a ver qué me dicen. Bueno. Perfecto. Ok, so we're going to start with the class. Today is the third class. So today is Thursday, February 25th, 2021. The topic for today is the numbers. Ok, so, but remember that the date, we're going to say 25th, and then we're going to say 2021 or 2021. ¿Me ayudan con los micrófonos, por favor? Okay, our agenda for today, we have the grading that we already did, and learn the numbers. We're going to learn from one. ¿Qué significa grading? Dijo la vez pasada. ¿Qué? Sorry. Grading, ¿qué significa? Ah, what is the meaning? El primero que estaba, ¿ah? Eso significa when you say hello, good morning, how are you today? Son los saludos. Ah, ok, gracias. Ok, y a preguntarles iba, fíjense, ¿qué significaba? Me adelantó. Ok, so we're going to learn the numbers from 1 to 100. And also, we're going to have some review about the previous class. So, today I was looking some sentences and we're going to do some practice about that. Okay, to correct those mistakes. I guess those mistakes. Vamos a hacer algunas prácticas de los ejercicios que ustedes me mandaron. Vamos a ver los pequeños errores para que ya no los sigan cometiendo. Eso sé que no son temas de los que tenemos que estar viendo, pero no quiero que estén con ese error siempre. So that's why we are going to practice those
things, okay? So we're going to practice the numbers, okay? I don't know if you already know the number from 1 to 100. No sé si ya se puede los números del 1 al 100. Yes. 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 Okay. That was easy. Okay. Good. I will tell you that you should practice in the platform, right? Tiene que practicar en la plataforma para que se le haga más fácil el aprendizaje. Yes. Okay. We have our objective. The students will be able to learn the numbers and review the previous topics. So, what do you remember about the yesterday class? ¿Qué se recuerda de la clase de ayer? Tell me. Okay. The letters. The alphabet. Okay, good. The alphabet. Yesterday, we were discussing about the pronunciation of the alphabet. What else? ¿Qué más estuvimos viendo? Possessive pronouns. Okay, the possessive pronouns. Tell me an example. Dígame un ejemplo. My pencil is blue. Okay, my pencil is blue. Good job. Another one. Your car is color green. Repeat it again. He is a work. Perdón, ¿qué me dijo en el ejercicio? Repítamelo, por favor. Okay, tell me another example. His house is big. Okay, his house is big. Thank you. Ronald, tell me an example. This magazine is your. My what? This magazine is your. Ah, okay. Good. And the last have one. Have you ever? Have you ever been here? Have you ever? Been here? Okay. Ese tema es de los de avanzado. Vamos pasito a pasito. Okay. Okay. Good. Olga, tell me an example. Possessive. Adjective possessive. Okay. Adjective. My desk is brown. Okay, my desk is brown. Okay, thank you so much. Veo que sí han estado practicando y que ese tema es bastante fácil. Necesito un voluntario, pero primero apáguenme los micrófonos. Necesito un voluntario que me diga la pronunciación del abecedario. Angelina. Yo. Ok. Vamos a ver, comencemos. A, B. Enciéndame el micrófono. ¿Me escucha? Yes. Ok. A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Good job. Thank you, Angelina. Okay. Good, good. Thank you. Good. Okay, another volunteer. Okay, Maurice. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay, thank you. Okay, Soraya.
Soraya está hablando y tiene la, el micrófono apagado. Bien emocionada. Hola. Hola. Ya. Yes. Ya. ¿Me escucha? Yes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Good job. Thank you. Sandra, go ahead. Abre el micrófono. Ok, teacher. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Good job. Good. Marielos. Ok. A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Good job. Ok. Mónica. Vaya, teacher. Con la canción me lo aprendí. Eso. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, B, X, Y, Z. Ok, good job, everybody. Ya vieron que sí pueden. Yay. Ok, good. Hoy vamos a ponerle más sabor a esto. Ok. So, when we're going to ask a name, or when we meet a new person, the first question that we say or ask is, what is your name, right? La primera pregunta que nosotros le decimos a una persona que acabamos de conocer o que la vemos y le decimos, ¿cuál es tu nombre? Ok. We're going to say, what's your name, right? What's your name? Ok. You can say, my name is, in my case, my name is Karen López. Ok. O can be, I'm Karen López. Yes. Cualquiera de las dos opciones puede decir. Ok. Y digamos, se topan con un nombre raro, usted le va a decir, could you please spell your name or your last name? Yes. So, in this case, we're going to say, is that? In the case of Sarah, we're going to say, is that? You need a volunteer that spelled that name. Let me check. I will choose someone. Luis Diaz, could you please spell the name? Sarah? I-R-A-H. Okay, good job. Thank you. Okay, yes, that's right. How do you spell your last name? Let me check another person. Maria Ruth. Could you please spell this one? Connor. Connor. C-O-N-N-O-R. Okay, good job. Thank you. So, no, it. Okay, Ronald, could you please spell this one? C-O-M-N-A-R. I'll repeat it again, but this one is E. Yes? Again? E. Yes. C-O-N-N-E-R. Good job. Yes? Those are the words or letters that have the pronunciation is almost the similar. Yes? Pero con las prácticas nosotros lo vamos a lograr. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de alguna pronunciación del alfabeto? No. ¿No? Ok. Sí, no. La H. Ok, H. Sí, la J. 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 H. J. Dicho W. 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 Así. Yes. W. W. Ok, I will tell you the ABC just one time. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Yes? Yes. Okay, good. So we're going to continue with this part. Do you remember how we are going to use them? ¿Se recuerda cómo los vamos a utilizar? Yes, teacher. Ok. Estos están abreviados. Bueno, algunos. ¿Qué entiende usted por MH? MR. Ajá. Mister. ¿Señor? Mister, yes. Señor. Ok, spell it. ¿Señor soltero o casado? Ah, yes. Casado. Bueno, señor, pero no especifica si es casado o soltero. Es señor, señor. Señor, señor, ajá. Nosotras somos especiales porque nos ponen tres, miren, tres títulos nos ponen. Señora casada, señorita y otro que no saben si estamos casadas o que estamos solteras. Tres títulos nos ponen. Qué especial es. Ok, Mr. Spell it. Deletréenmelo. Soraya, deletréeme, Mr. M I S T. ¿No es así? M-E-A-S-T-E-E-R. Ok. Another option, Noemí. Ay. Ok, ay, right? Este se pronuncia ay. Ay. F T E E R R. Okay. Maurice, tell me. La misma palabra. No, the second one. Pero la esa no la he visto, ¿cómo es? Ah. Esa no la he visto, ¿cómo es? Ok. Solo se le agrega una S al final. Solo la S se le agrega. Veamos, tell me. M. I. S. T. E. R. S. Are you sure? Yeah. I'm sure. Now? No. Aquí estamos hablando usually used with a woman's last name. Estamos hablando de una mujer. Yes? Y esta mujer está casada. ¿Ve? Married woman. So it's Mrs. Mrs. Okay, and this one is the same. Is, and the last one. ¿Y por qué en abreviación lleva R? Ah, pues gramaticalmente, ahí sí me metió gol porque no sé. ¿Cómo se pronuncia esa, teacher? Mrs. Mrs. Ah, ok, gracias. Ajá. Pero esta es para diferenciar entre señor y señora. Mrs. Uh-huh. Se lo voy a mandar. No, quiero ver. Voy a ver cómo en un libro creo que lo tengo y se lo voy a compartir. Ok. Ok. And the last one, Ronald. Ah, no, vi ahí una mano levantada. Veamos. Is regresa, manito. I-C-C. Like this? Yes, right?
Ajá. Miren en el chat, ayer se los mandé. Y ese se pronuncia Miss. M-I-C-C. Yes. Miss. Teacher, una consulta. ¿Dónde? ¿Qué chat es que está mandando todo eso? Porque yo no estoy en ningún chat. Fíjese que yo creo que usted es el que me dijo anoche que no estaba en el chat. Y me quedé pensando que quién era usted. ¿En el correo? No, no le dije. No me dijo. Ah, pues era otro. Ay, lo confundí, perdón. Teacher, yo le dije que no estaba en el chat también. Ah, vaya, ya tienen mi número de teléfono, escríbame. Le voy a mandar la invitación porque se los mandaron. Agrégueme, le voy a poner. ¿Ah? Agrégueme, le voy a poner. Ajá, agrégueme, póngame ahí. Okay. La cosa es que en su correo creo que les mandaron un enlace. Y allí tendría que estar, pero yo se lo voy a mandar. Mándame un mensajito. Teacher, ¿cómo se pronuncia Miss y Miss? Con la Z. Miss. Miss. Ajá, the pronounce is going to be like Miss. Miss. Y la otra, okay. Miss. Miss, ok, thank you. Esta es cuando usted no sabe si está casada o no, la señora o la muchacha. Ok, good. After that, do you remember how we're going to use the verb to be? ¿Tienen alguna duda de cómo vamos a utilizar el verbo to be? Yes. Yo tengo una duda. Mande. Fíjese que, bueno, con lo del subject pronoun. Ah, ok. No sé, necesito que me saque de mi ignorancia. Pero, ¿por qué aparece dos veces el you? Ah, el your. Ajá. El your es para tú y el otro es para ustedes. Ustedes. Sí. Ah, ok. Uh-huh. Eso. Gracias. You're welcome. Another question about the verb to be. Question? No? Okay. No. So, yesterday we practiced this conversation. Yes? La hicimos anoche. Solo utilizando el verbo to be. Easy, right? Yes? Yes or no? Okay, Soraya, tell me. Samuel, Isaí, questions? Sorry, what? Questions? Preguntas? No. Okay. Yesterday we practiced this conversation. ¿Practicaron esto con su librito? ¿Yes? ¿Y este otro? ¿Yes? ¿Morris? ¿You did it? ¿No yet? Ajá, Morris, what happened? Es que yo a veces no le entiendo mucho, ese es el problema. Ah, entonces dígame, teacher, no le entiendo. ¿Qué es el detalle? Quedó bien este... Pues sí, es que como es como estar aprendiendo ahí otro idioma bien complicado, pero sí, vamos a aprender. Ok. ¿Practicó esto? No. ¿En su librito? ¿Ahí en la plataforma lo descargó o lo revisa ahí? Sí, lo tengo. Ok. Vamos a hacer para... este. Sorry. Uh-huh. ¿Qué me dijo? Lo tengo, pero a veces no sé cómo, o sea, para practicarlo. Yo lo puedo leer, sí lo puedo leer. Uh-huh. Ajá. Leerlo y entiendo qué quiere decir, pero en cuestión de tareas no sé cómo es para enviarlo. Ah, usted solo mándeme un audio. Teacher, ¿cómo se dice esto? Teacher, ayúdeme con esto, ¿ok? Ah, ok. Ok, so we're going to do this one. Excuse me, are you a Steven Carson? No, I am not. I am, my name is... David Medina, okay? Steven, uh-huh. What do you think that is? Is over there. Oh, sorry, uh-huh. Are you?
Is over there. Okay. Steven is over there. Good. And this one, are, right? Are you a Steven person? Good. Yes. Are you? I am. Okay. I am. Yes, good. I am. Yes, I am. Okay, good. Hi. I'm Nicole Johnson. Okay. My name. I'm Nicole Johnson. It is my math class, right? Uh-huh. Yes, it is. Good. Next. It's nice to meet you. Okay, good job. Easy. Ahí tenemos que ir jugando. ¿Cuál es el que sigue, verdad? The subject pronouns. En este caso, estamos hablando de you. Vamos a utilizar el are. Cuando utilizamos el I, vamos a utilizar el am. Yeah. Ok. ¿Preguntas con eso? Como dijo la última teacher. It. It's nice to meet you. It. It. Mm-hmm. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Fíjese que con respecto a eso, teacher, en la plataforma, yo lo contestaba, pero al principio le puse otra cosa y me salió malo. Luego lo corregí y cuando lo corregí siempre me siguió saliendo mal. No sé por qué. No me hizo la corrección. A mí también así me salía, pero cuando lo hice de la forma contractada me salió buena. Ok, entonces contractado lo vamos a hacer. O a veces también es si uno usa mayúscula, minúscula, porque en algunas ocasiones hay que empezar así. Ok, thank you for telling me that. Ok, ¿qué vamos a hacer ahorita? Voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a pasar lista. Ok. Se van a poner sonrientes porque después... Pues vamos a tomar un screenshot. No les digo foto porque pues, sí. Algún día tendremos una foto juntos todos. Y vamos a decir cheers. Ok, veamos. Deme un segundo que me cargue esto. Ok. Today is 25th. Okay. Karen Lisette Sandoval. Present. Thank you. Catherine Liliana Marquez. Okay. Lourdes Rosibel Castillo. Presente. Thank you. Luis Mario Díaz. Luis. Ok, ¿ah? Luisa. Luisa Cheyenne. Present. Ok. Magali Rachel. Present. Thank you. Marilyn Diana. Marilyn. Ok, she's not here. María Amelia Mendoza. Present, teacher. Ok, thank you. María Angelina Morán Ochoa. Present, teacher. Thank you. María Ruth Girón. Present, teacher. Thank you. María Los Guadalupe Sánchez Zavala. Present. Thank you. Marta Roxana Muñoz. Marta Stephanie Díaz. Presente, teacher. Thank you. Mirna Elizabeth Sánchez.
Mirna, Elizabeth. Ok. Mónica. Present. Ok. Morris. Present. Ok. Thank you. Noemí. Present. Thank you. Olga Lilian Cañas. Present, teacher. Thank you. Paolo André. Present. Thank you. Rafael Alexander. Present. Thank you. Ronald Giovanni. Present, teacher. Thank you. Rosa María del Milagro. Rosa María. Samuel Isaí Valencia. Present. Thank you. Sandra Maritza. Sandra Maritza, are you here? Sandra Melissa. Present, teacher. Thank you. Santos Miguel. He's not here. Silvia Esperanza García de Paula. Present. Silvia. Present. Okay, thank you. Sonia. Giselle. Okay, present. Soraya. Who say present? Present, teacher. Sonia, Giselle, are you here? Yes. Okay, thank you. Soraya, yes. Selma. Present, teacher. Present. Thank you. Thank you so much. Okay, so we're going to continue. We're going to try to work, I guess. It worked, this one. So what we're going to learn today? Ah, sorry. Ahorita vamos a tomar una captura. Sandra Marita. Teacher. Yes. One question. Yes, tell me. No hay un grupo de WhatsApp, solo del grupo de 9-10. Yes. Pues sí. Yes. Ah, okay. Okay. Hey, sonrían. Quedaron guapos. Thank you. Ok, veamos. Solo tomo uno más porque somos varios, entonces tengo que tomar dos. Así que guárdenme un segundito. Veamos. Vamos con la siguiente. Solo regálenme un segundo otra vez. Agáchense los colochos. Miren, Marlene se los estaba ahorita acomodando. One, two, three. Ok. Hermosos como siempre, ¿ve? Chulada. Chulada. Ustedes no tienen miedo que se los roben. Para nada. Se los van a robar. Tengan cuidado. Ok. Thank you, everybody. Okay, we're going to continue. I will share my screen over here. We check here. Okay, today we're going to continue with this topic, the topic of the numbers. Okay. You told me that you know the numbers from 1 to 100, right? Yes. Yeah. Yes. Okay, easy for you. Okay, I need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 volunteers to read from 1 to 14, then to 15 to 28, and so on. Necesito voluntarios. Thank you, Morris. You are going to start from 1 to 14. ¿De qué número? ¿Qué número? Del 1 al 14. Okay.
Ready? Yes, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Good. Next, Sandra. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, thank you. Ángela Morán. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Thank you. Soraya. 71 para abajo. 57, right? Hasta el 56 llegó. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Okay, Amalia, continue. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. Okay, Marta Stephanie Diaz, continue. ¿Tiene apagado el micrófono, Marta? Marta. Ok, Andrés Grande, después seguimos con Martita. Ok, 84, 85, 86, 87, 89, 19, 91, 92, 93, 95, 97, 96, perdón, 97, 98, 99, 1000. 100. Perdón, 100. Ok, thank you everybody. I know you know the numbers, you can say the numbers. Pero así como lo dice, ¿así los puede escribir? No. No. Ok. Les voy a dejar tarea que los escriban los que ustedes crean que se les hace un poquito más complicado. Ok. Esa va a ser okay, su práctica. Esa es la primera. Y ya vamos a ver la otra. Ok. Aquí los tengo todos. Si ustedes gustan que se los mande, se los puedo mandar. Pero se los voy a arreglar más bonitos porque aquí están todos que la N está abajo y no así. ¿Ok? Ahí me avisa si usted quiere que se los mande. ¿Yes? ¿Ok? Sí, yeah. Ok, ahí se los mando. Ok. Yes. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a escribirlos. Ahí en el chat, escríbanme los nombres, los números, por favor. Así como, por ejemplo, les voy a poner el más fácil, como ejemplo, 2, ¿ok? Y me voy a escribir el resto, ahí en el chat. Abra el chat de Zoom y ahí me escribe
No en el de WhatsApp, ahí en el de Zoom. Thank you. Ok. Ah, pero escríbamelos todos, no solo el ejemplo. Este es el ejemplo, este es el mío. Usted va a escribir aquí cuál va, cómo se escribe. Aquí va a escribir el otro. Aquí va a escribir el otro. Todo lo va a escribir. O lo que usted quiera escribir. Si solo quiere escribirme cuatro, that is going to be fine. Let me check. 10, ok, 20, 22, 22. Escríbame todos, si quiere. Ok, 22. 8. Ah, verifiquemos el 8, por favor. Ok, veamos. Ajá, 8. Ok, good, good. Error de dedo, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, good. Excellent. Good job. Esa es la actitud. Thank you, everybody, por haber hecho esta práctica. Siguen llegando los mensajes. Good job. 13. Nadie me puso 40. 4. Okay. Es que estoy escribiendo. Ah, ok. Yo sí se lo puse. Sí, uno sí lo vi. Ok. Thank you, everybody. Ok. Easy, the numbers. Yes. Ok. Thank you, everybody. Okay, we're going to try to watch, okay, 10, thank you. In the platform, me avisan si pueden escuchar el audio, por favor. ¿Puedo escuchar? No, no escucho. No, ahorita no. ¿Escuchan? Escucho. La teacher aún no. No. Okay. ¿Pueden escuchar? Solo un ruido, se escucha. No, teacher, se escucha. No se escucha nada. Vaya. Ok, no, what we're going to do, lo escuchan en su casita y hacen la práctica. ¿Me ayudan con los micrófonos, por favor? One question, teacher. Yes. Tell me. Yo escuché ese audio el día de ahora. Ajá. Y cero no me aparece como zero, sino que como out. Oh. ¿Por qué? Ok. Let me check. Yes. Ok, I will share my screen. Here. Let me check. I'm here. Yes. We can use for this one. Sorry. For this one, we can use zero. O podemos verlo así. Oh. Ok. Cualquiera de las dos formas es correcta. Ok. Ok. Uh-huh. Thank you. Ok. We're going to watch this. Ok. ¿Vieron esto? ¿Todos lo vieron? Yes, no. Ok, si no lo han visto, por favor, yes, traten de practicarlo. Este, les va a ayudar mucho con respecto a que vayan identificando los números. Aquí estuvo hablando de los números telefónicos, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, estuvo hablando del yes, número de Sara, creo. Let me check. Sara, wife. Ajá, veamos. Si no lo puede escuchar, aunque sea, quiero que vea.
Okay. So, no sé si identifican esto. Ana Silva's cell phone number is. ¿Qué creen ustedes que está diciendo acá? El número de celular es personal. El número de Ana Silva es el, y ahí da el número, va. Ok. So, I will stop to, ¿me ayudan con los micrófonos, por favor? Ok, thank you. Ok, veamos. Les voy a compartir esta información. Es con respecto a eso de Ana. Uy, sorry. Ana Silvia's cell phone number is. Okay. That isn't going to be an example. Hyphen. Okay, that is an example. Okay. Esto es lo que estuvimos viendo en la ahí en la plataforma, en el video de ejemplo, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, esto vimos. Con esto estuvimos trabajando allá en la plataforma. Ok, so, ¿cómo se le llama a esto? Ay, saludos a la maestra. Apóstrofe. Ok, that is the apostrophe, right? So, use an apostrophe plus S, so like this, just this one in parentheses, to show that one person, thing, owns, or is a member of something. Yes? ¿Qué quiere decir? Que utilizamos el apóstrofe para mostrar que una persona o una cosa nos pertenece o que somos dueños de o que es miembro de algo. ¿Ok? Así como en este ejemplo, Ana Silvia's cell phone number is, quiere decir el número de celular de Silvia es, está diciendo que el número de teléfono de quién es? De Silvia. Ok. Karet, ¿me va comprendiendo? Yeah. Yes. Ok, so we have over here this example. We want to go to Margot's house. So we're talking about Margot House. No sé si me comprende. Nosotros queremos ir a la casa de... Casa de Margot. Yes. Así vamos a identificar en inglés. Con el apóstrofe. Si nosotros no le pusiéramos el apóstrofe, así normal, ¿cómo sería? Sin la contracción. Sorry. We want... You go to Margot's house. Lo quiere utilizar sin el apóstrofe. Ajá. Ok. Tendríamos que decirle. Una forma de decirlo es. We want to go to. The. House of. The house Margot. Podría ser. The house Margot. Ajá. Ajá. The house Margot. Okay, okay. Así lo quiere poner. O sea, era como, ¿cómo se pondría así nomás sin el apóstrofe? Okay. Pero es mejor con el apóstrofe, sale más corto. We want to go to the house of Margot. Si lo quisiéramos poner de alguna forma, sí. Pero gramaticalmente esto es incorrecto. Sí, se ve raro, ¿verdad? Aquí estamos, ¿cómo se dice? Span English. Yes. Okay. Para eso es que nos sirve lo del apóstrofe. ¿Qué significa apóstrofe? Gracias. Apóstrofe significa como la rayita, esta rayita que le ponemos. Ah, ok. Esa rayita, esta rayita que usted mira acá, eso es el apóstrofe. Eso nos está indicando, después de esto, ponemos la S, nos está indicando que la casa pertenece a esta persona. Ok. Yes. ¿Me va comprendiendo? Yes, teacher. Ok. Yes. Aquí tenemos otro ejemplo. Where is my friend's car? ¿De quién estamos hablando?
El carro del amigo. El carro del amigo. El carro de mi amigo. De mi amigo. Okay. ¿Qué estoy utilizando aquí? Estoy utilizando el verbo to be. Estoy utilizando un subject pronoun. Estoy usando un noun, apóstrofe y otro noun. Yes. Si se fijan, lo que estuvimos viendo ayer y el verbo to be. ¿Ya? Todos los temas se van amarrando para que ya empecemos a hacer oraciones, prácticas. ¿Ya? ¿Me comprende? Uh-huh. ¿Y en qué momento dice de que se va a usar eso? Dígame algo que es suyo en español o que es de algún familiar suyo. Mi almohada. Ok, mi almohada. ¿Cómo sería en inglés? Karen. Karen's pillow. Pillow. Yes. La almohada de Karen. Yes. Mire qué bonito. Yes, pillow. Okay, Karen's pillow. La almohada de Karen. ¿Comprender o no comprender? ¿Más ejemplos? No se escribe para... Muchas veces cuando se pone la, no se escribe de, ¿verdad? Por ejemplo, ahí usted dice la almohada de Karen, pero no lleva de, ¿verdad? No, como ya estamos poniéndolo así, ya no lo necesitamos. Porque ya lleva el apóstrofe. Ajá, porque estamos diciendo que este objeto... ¿Quién lo está, como que quién es el dueño? Karen. ¿A quién pertenece? A Karen, right? Perfecto. Ok. Otro ejemplo. Amy's ballet class. Las clases de ballet de Amy sería. Ok. Yes. The children's room. El cuarto de los niños. Yes, good. ¿Me comprendió? Yes, teacher. Ok, segunda tarea para que usted me practique lo del apóstrofe. Hágame oraciones. Si se traba, escríbame. Yo le voy a ayudar y le voy a decir, no se fue por esta aquí, no se vaya por veredas. Véngase aquí rectecito. Está bueno. Yes. Nos mandará captura de sí, se lo voy a mandar. Le puedo mandar esto y los números que también quiero que me los practiquen. Teacher, okay. ¿Cuántas oraciones le hacemos? Hágame 5 o 6. Vamos a empezar desde abajo porque yo llego hasta 15 a veces. Ok, gracias. Ok. ¿Y las oraciones va a querer que le mandemos audio o solo escritas? Mándenme los dos porque quiero que escucharlos, quiero que se vaya acostumbrando a practicarlos. Si lo quiere subir en la plataforma también para que se vaya escuchando a futuro, ok. Gracias, teacher. Okay. Yes. Eso del cómo se llama, de subir el audio, todavía no lo puedo hacer, no sé cómo hacerlo, ando un poquito perdidita ahí. Ah, vaya, mándamelo para mientras al WhatsApp y en una tarde cuando tenga tiempo, usted, nos ponemos de acuerdo y vemos cómo hacemos. Ok, perfecto. Ok, another question. Yo tengo una pregunta. Tell me. Era con respecto a lo que dijo el compañero del cero. Yo tengo entendido que se decía cero. Nada más cuando hablamos de cantidad, y el O cuando hablamos de números de teléfono. O de la hora. Ajá. Sí. Así es. Pero para que no se, así como que no se sienta, como que no sabe cuál, si el O o el zero, es para que los reconozca. Pero sí, tienes razón. Gracias. Ok, another question. Solo zero era de cantidad, ¿verdad? Y el otro es de hora. ¿Y qué más? Puede ser de hora. ¿Y qué más dijo, compañera? O cuando hablamos de números telefónicos. Ok, ahí está. Gracias. ¿Another question? Ok.
Si no hay preguntas y si las tiene, anótelas y las solventamos el día de mañana. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Hey, okay, have a good night, everybody. Good night. Thank you. Good night, teacher. Bye bye. Good night. Bye. Bye, study. Bye. Good night. Bye, teacher. Good night. See you.